El 21 de febrero de 1995 se asentó uno de los pilares fundamentales de la transición política en Nicaragua, cuando bajo el liderazgo de la presidenta Violeta de Chamorro se produjo el primer relevo en la jefatura del ejército sometido al poder civil. El general Humberto Ortega dejó el cargo y fue sucedido por el general Joaquín Cuadra. Unos meses antes se había aprobado en la Asamblea Nacional el Código Militar que estableció este procedimiento fijando en cinco años el plazo del cargo del jefe del ejército. Esta tradición institucional establecida en la ley que le dio estabilidad al ejército y la carrera militar se repitió de forma consecutiva durante 15 años. En el 2000, el general Javier Carrión sustituyó en el cargo al general Cuadra, y en el 2005, el general Omar Hayes Leven reemplazó al general Carrión. En el 2010, el general Julio César Avilés sustituyó al general Hayes Leven, y de acuerdo al establecido en el Código Militar, el próximo domingo 21 de diciembre, el presidente de la República debería anunciar quién será el nuevo jefe del ejército de Nicaragua y mandar a retiro al general Avilés. Sin embargo, según la reforma que se hizo este año al Código Militar, el comandante Ortega tiene ahora la discrecionalidad para reelegir en el cargo al general Avilés y mantenerlo incluso de forma indefinida, con lo cual se abre la posibilidad del continuismo militar. Una tradición autoritaria que representó grandes traumas para Nicaragua en el siglo pasado. Para analizar los escenarios que están planteados sobre la sucesión militar, nos acompaña Roberto Cajina, historiador, cientista político y consultor especializado en temas de defensa y seguridad. Buenas noches Roberto, gracias por acompañarnos. Buenas noches Carlos, gracias por la invitación. Debería el presidente anunciar el 21 de diciembre un nuevo jefe del ejército o puede dejar en su cargo y reelegir al general Avilés. Yo cambiaría, debería, por tiene que, por ley está obligado a anunciar el 21 de diciembre eh, el, el cambio que pueda haber en la jefatura del ejército. Ahora, para mí lo que existen son dos escenarios, eh, el escenario ideal y es que eh, se continuara con la tradición a la que hiciste referencia. Eh, que se basa en lo que yo he llamado la ley no escrita, y es que el sucesor del comandante en jefe es el jefe del Estado Mayor. Cuadra fue jefe de Estado Mayor del General Ortega, el general Carrión, del General Cuadra, y así sucesivamente. Eh, sin embargo, bueno, este es el escenario ideal, que el, el próximo comandante en jefe sea el jefe de Estado Mayor. Sin embargo, eh, aquí hay un problema, porque quien estaba en la línea de sucesión directa antes era el general, el mayor general Oscar Valladares. Y él fue sacado de la línea de, de, directa eh, y sustituido por una persona que no tiene la, la, las características eh, digamos eh, necesarias para ocupar ese cargo. Pero independientemente el, de, de esa de la elegibilidad o la calidad para ocupar el cargo. Aquí el punto es que se produjo una reforma al código militar sí. a inicios de este año que eliminó una cláusula muy específica que decía antes que el cargo del jefe del ejército era cinco años, que no se podía reelegir en el mismo, de manera que ahora se interpreta que puede quedar en el cargo de forma indefinida. Por eso vuelvo a mantener la pregunta. El 21 de diciembre, el presidente... ¿Debería, es decir, tiene que anunciar un nuevo jefe o simplemente puede guardar silencio, no decir nada, con lo cual estaría acogiéndose a ese elemento del código militar, eh, señalando de que Avilés se quedaría en el cargo? Bueno, en, en términos generales, eh, eh, Daniel Ortega es un, un ser bastante impredecible en algunas cosas. Eh, Recordar que cuando eh, tocaba la sucesión de mando del general Slaven al siguiente comandante en jefe, el anuncio no lo hizo como se venía haciendo en las administraciones anteriores, en un acto formal eh, con protocolo, etcétera, sino que en un acto partidario anunció, eh, bueno, preguntó a la gente que si estaban de acuerdo, la gente pegó gritos, levantó las manos y dijo, bueno, pues entonces el general Avilés va a ser el, el próximo comandante en jefe. El, el, yo tengo no el temor, sino la, la bastante certeza que lo que va a suceder es que o, o, no, o no reacciona, tal y como vos eh, señalabas, o simplemente dice eh, el comandante en jefe seguirá siendo el general Avilés, porque la ley, en eso que señalaba, eh, reformada, el código militar reformado, dice el código, el, el comandante en jefe no podrá ser reelegido. Al quitarse eso. Se le quita al presidente de la República un impedimento para mantener en su cargo al comandante en jefe y se le quita al comandante en jefe el impedimento de, de tener que abandonar los cinco años. Supongamos que el comandante Ortega adopta esa decisión, es decir, se hicieron esas reformas porque había una intencionalidad política claro. de que vamos en esa tendencia, ¿qué consecuencias tendría esto al interno del ejército para la propia carrera militar? Si el jefe del ejército se queda en el cargo, ¿cuál es el mensaje que se le está enviando a los otros generales, coroneles, mayores o incluso a un cadete que entra a la academia militar, seguramente aspirando a que algún día llegará a ser jefe del ejército? Sí, el, el primer efecto... O, o los efectos hay que verlos antes considerando lo siguiente. Si se queda el actual comandante en jefe eh, hasta el tiempo que decida el presidente de la República, eh, hay que preguntarse si va a variar la jefatura de la comandancia. Es decir, si el inspector general va a ser el mismo, si el jefe de Estado Mayor va a ser el mismo. Es decir, si, si con el general Avilés va a continuar eh, la, la, comandancia en general, la comandancia general del ejército. Desde esa perspectiva, entonces, eh, lo que se hace es que eh, se crea una especie de tapón en el vértice superior de la pirámide eh, mi, de la estructura de la carrera militar, y eh, los generales de brigada que aspiraban a poderse ascender a mayores generales, y los coroneles que aspiraban a ser generales de brigada, y los tenientes coroneles, es decir, todo el escalafón el militar, se queda eh, obstruido. Ya, eh, se queda taponeado, por decirlo de alguna manera, porque se crea un tapón en, la parte, en, en el vértice superior. Eso obviamente tiene alguna forma de solución en términos de, o tiene una forma de solución en términos de eh, los grados superiores. Eh, Recordad que en la reforma a la normativa interna militar y en la reforma al código militar, se amplía el tiempo de permanencia en cargo y el tiempo de servicio en el ejército. Entonces ya no son 30 años, ya no son 50 años, ahora son 60 años y además queda abierta la posibilidad que un general o un oficial o los oficiales que tienen el grado de general puedan permanecer prácticamente de manera indefinida. Es Pero las reglas ya dejan de ser eh, reglas expresas, reglas sí. claras y pasan a entrar al terreno de lo político, de la discrecionalidad, de que si ese presidente quiere enviar al general tal, al cargo tal, o mandarlo al ostracismo, como ocurrió con el general Valladares, que lo nombraron supuestamente asesor en, el, en la autoridad del canal interoceánico, pero se conoce que no desempeña ningún rol específico. Claro, el, el, y ese es el problema cuando eh, el, las estructuras militares son politizadas. Y en este caso no solamente son politizadas, sino partidizadas, es decir, eh, responden no a un interés político, sino a un interés político partidario, esencialmente. Estos cambios en el código militar los impuso el comandante Ortega, los propuso el ejército, medió, participó en el interés de estos cambios. El general Avilés, porque aquí estamos ante una ruptura con una tradición que ya tenía por lo menos 20 años y que se presentaba ante los ejércitos de América Latina, ante los gobiernos de América Latina, como la joya de la transición política de Nicaragua. Ahora resulta que todo esto se acabó. Sí, de, de, de hecho, la, la tradición termina, la ley no escrita eh, va a dejar de existir como tal. Y. Esa joya que se presentaba, eh, y de hecho yo lo logré constatar en numerosos eventos internacionales, salvo en el último que participa en México el año pasado, en donde un académico estadounidense de la Universidad de, de, eh, de, de la Florida, eh, John Bailey, se quedó totalmente estupefacto cuando le comencé a contar cómo estaban funcionando las cosas en el ejército. Él me había escuchado en una exposición anterior como unos 6, 7 años antes. Me dijo, pero hace 7 años dijiste una cosa y ahora estás diciendo otra. Sí, no soy yo el que ha cambiado, quien ha cambiado es el ejército. ¿Quién cambió? El presidente impuso, el ejército cambió, la jefatura del ejército se adaptó a ese requerimiento de Ortega. Yo, yo creo que aquí voy a usar un, un, un refrán popular. Que no le va a quitar validez a mi argumento, y es que a mi juicio se juntaron el hambre y las ganas de comer. Es decir, eh, propuso el ejército, eh, el, la, el ejecutivo también eh, pudo haber hecho algunos ajustes, pero a mi juicio es asesoría legal y el grupo de estudio del comandante en jefe, que se llama, los que propusieron estos cambios. ¿Cómo sucedió con la policía en la reforma a la ley 228 de la policía? Fue la misma policía la que propuso al Ejecutivo, porque ni la policía ni el Ejército tienen iniciativa de ley. Entonces tienen que hacer ellos el anteproyecto, presentarlo al Ejecutivo, que sí tiene iniciativa de ley. En esa ganas de comer, ¿hay acaso algún interés, digamos, institucional, económico, de lo que representa la institución militar o de otros intereses que están asociados, digamos, a las instituciones... Que, a través de las cuales el ejército puede jugar en el ámbito económico como agente inversionista. Claro, eh, de hecho, eh, cuando comencé a, 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 digamos, a formar el, el, el análisis de esta situación, eh, me recordé de un libro de, de un eh, político nicaragüense eh, que lo tituló eh, Políticos en Uniforme. Yo Ese creo es que es el libro de Luis, de Luis Humberto Humán. Guzmán. Yo creo que ahora ya la situación ha cambiado radicalmente. Ahora es empresarios en uniforme. Es decir, el ejército tiene una cantidad de intereses corporativos a través del Instituto de Previsión Social Militar, pero también militares individualmente, sobre todo de la, la cúpula militar, es decir, los sectores más altos de coronel eh, hacia arriba, tienen intereses militares, intereses económicos individuales. Y, y lo peligroso es si se llegan a fusionar. Los intereses corporativos legítimos del Instituto de Provisión Social Militar con los intereses individuales particulares de, de la oficialidad. En ese sentido, <coughs> creo que eh, el ejército ha perdido casi su razón de ser, Carlos Fernando. Eh, la razón de ser de la, la defensa de la soberanía, la integridad territorial y la independencia nacional. Eh, y hay una defensa cerrada de los intereses corporativos y del vínculo con. Los proyectos en los que, como decías vos, el ejército pueda jugar como tal. Eh, de hecho, en la reforma al Código Militar se establece eh, eh, la reforma a la ley 181 se establece que eh, el ejército puede, debe pa, eh, participar en eh, megaproyectos, en, en, en proyectos de desarrollo, etc., y que las agencias o las instituciones encargadas de estas cosas. Tienen que brindarle al ejército todas las facilidades posibles. Para mí, eso, todas las facilidades posibles, es una manera de decir, bueno, hay que reconocerle materialmente al ejército. Y eso te plantea otro problema. El presupuesto del ejército va a tener entonces doble, doble vía: lo que ha aprobado por la Asamblea y lo que entra por fuera de eso. Este es un esquema de relaciones entre el ejército y el poder político. Tiene una estabilidad institucional o depende eh, específicamente de que la persona que está al frente del Ejecutivo sea alguien como Daniel Ortega? Uh, podría ser, pero si llega otra persona que, que, que tiene la misma actitud eh, de Daniel Ortega, de mantener eso, eh, esa fórmula de control subjetivo del ejército, dándole prebendas, ampliando sus espacios de autonomía funcional, incluso abriendo espacios a autonomía institucional, eh, el ejército va a estar... Eh, 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 en ese proceso de degradación, ya en el que está el ejército, el ejército va a estar eh, siempre relacionado con quien le garantice los intereses corporativos e intereses individuales. En resumen, el próximo domingo podría eh, romperse esta tradición institucional que ya tiene más de 20 años. Ortega tendría la opción de nombrar a un nuevo jefe o de ratificar o de reelegir al señor, al general Avilés. O simplemente no decir nada. Sí, cualquiera de las tres y no me sorprendería. Ninguna de las tres me sorprendería porque me parece que, ay, retomando aquel eh, precioso libro de, de, de García Márquez, esta es crónica de, una, de un continuismo anunciado. Y además es interesante que no lo planteamos, es que es una reproducción en el ejército, del continuismo en la vida política. Es decir, el continuismo de Ortega, el continuismo del de general Avilés en este caso. Y también ocurrió en la policía. Y en la policía igual. Gracias Roberto Cajina. Esperen, esperaremos qué ocurre el próximo domingo 21 de diciembre.